Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Diego Barreto, soy ingeniero en audio, productor musical, y estamos aquí en TGG Records para hablar de un tema un poco polémico, que bueno, creo que puede ser un poco polémico, puede que no. Les voy a platicar acerca de por qué desde hace varios meses decidí migrar a trabajar todas mis producciones, todas las cosas que hago, el video que hago, etcétera, en una MacBook Air M1. Y pues les voy a platicar al respecto, a ver qué opinan, a ver si comparten mis opiniones. Pero bueno, antes de eso, aprovechando, si eres nuevo en este canal, este es un canal que se dedica a hablar acerca de temas de producción musical, temas de ingeniería en audio, guitarras, principalmente guitarras. Me gustan mucho las guitarras, soy guitarrista y me apasionan. Pero bueno, este año estoy tratando de darle un giro también para hablar de la producción musical, de la grabación, etc. Entonces, si te interesa, si es algo que te gustaría, si quisieras aprender más, si estás metido en este tema, te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad que estoy tratando de hacer crecer. Sin más, pues vámonos con el video. Les decía que este puede ser un tema medio polémico, porque bien o mal, sin importar en el nivel de la industria en la que te encuentres y así, si estás haciendo música o si estás haciendo video, lo más probable es que estés tratando de hacerlo al nivel más profesional posible, ¿no? Y el tema es, de repente vemos MacBook Pro y vemos el nombre Pro ahí y como que empezamos a pensar así como, bueno, es que si eres profesional, necesitas hacerlo en una MacBook Pro. Y bueno, es complicado porque hay todo un tema histórico ahí. Eso fue verdad por muchos años. Por muchos años las MacBook Pro eran la opción para profesionales. Pero con los años y con el invento del Apple Silicon y con algunas cosas, ese tema ha cambiado mucho. Entonces, justo por eso decidí hacer este video, porque yo tenía un poco esa concepción. De hecho, aquí está la MacBook Pro que utilicé como por 10 años. Una MacBook Pro Intel como 2013 o 2012, algo así. La usé por muchos años y bueno, ahorita estoy utilizando esta MacBook Air y ha sido como una cuestión completamente distinta. Entonces les voy a platicar un poco más al respecto y sin más, pues les voy a dar tres razones, las tres razones principales por las que yo creo que en este momento, 2024, la MacBook Air M1 o obviamente la M2 o la M3 siguen siendo la mejor opción para producción musical en casi todas las opciones. Entonces, bueno, razón número uno. La primera razón que yo considero es el Apple Silicon. Estas computadoras con chip M1, la verdad es que han revolucionado muchísimo la forma de trabajar en estas máquinas. Un poquito de contexto, si no ubicas bien qué es el Apple Silicon, es esta cosa que empezó a hacer Apple hace algunos años, en la cual en vez de comprar sus procesadores de Intel y de empresas externas y comprar la RAM de Toshiba y así, decidieron diseñar un procesador propio, diseñado por ellos, hecho por ellos, integrado totalmente con su sistema operativo, para lograr una máquina muchísimo más eficiente. Y la verdad es que funcionó muchísimo. O sea, no he leído una sola mala reseña del Apple Silicon. Obviamente, ya saben, tienen sus asteriscos y hay cosas, o sea, no todo es perfecto, pero en general no he leído nada que diga así como, ah, es una reverenda porquería. Por lo menos para esta rama de hacer audio y hacer música, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar editando un video en 4K. Puedo tener abierto Spotify o Apple Music y estar escuchando música. Puedo al mismo tiempo tener abierta una o dos o tres o cinco pestañas de Chrome en donde tengo abierto como algún video de referencia o dos o tres pestañas de YouTube y tengo Google Drive abierto y tengo como varias cosas abiertas en mi navegador. Y al mismo tiempo de repente igual y tengo que abrir mi sesión de Logic para reexportar un audio para el video, etcétera, etcétera. Puedo hacer todo eso simultáneamente. Y la compu no se traba, no se me empieza a ahogar y a ahorcar. Es increíble. La iMac por la que trabajé algunos años, antes, una iMac 2018 con procesador Intel, con disco de estado sólido, etcétera, etcétera, era imposible hacer eso. O sea, si estabas editando video, tenías que tener abierta la pestaña de video. Y si yo necesitaba reabrir Logic, tenía que guardar mi video, cerrar mi pestaña, pues bueno, cerrar mi programa, abrir Logic, reexportar lo que necesitaba, cerrarlo, volver a abrir, porque si no la compu se empezaba a alentar, los ventiladores empezaban a sonar y era una compu del 2018 o 2019, ¿no? Razón número dos, la portabilidad. La realidad es que amo esta computadora porque es como traer una tablet. Es delgadita, pesa algo así como 1.3 kilos.
Pesa un poquitito, pesa como 100 gramos menos que la MacBook Pro de esta generación, lo cual no es mucha diferencia, pero por alguna razón cuando pesas las dos, se siente más ligera, se siente más pequeña la MacBook Air. Pero para mí esta situación ha sido también totalmente distinta, porque no tengo idea cuánto pese esta laptop que tuve por muchos años, esta MacBook Pro, pero es pesadísima, ¿no? Y cargar esto en la mochila, más su cargador. Aquí tengo el cargador, es de los cargadores viejos, de estos de MagSafe. Cargar estas dos cosas y pasar a cargar esta compu con su cargador, que además la puedo cargar. La puedo cargar con este cargador de 30 watts, con el que también cargo mi celular y con el que también cargo mi reloj y todos mis dispositivos. La portabilidad es completamente de locos. Y la tercera razón, y la más importante, entre comillas, además del performance, por la que creo que esta compu es una gran opción, es por el precio. Tomen en cuenta que yo utilizo la M1. Actualmente esta, la M1, está alrededor de los 14 mil pesos mexicanos al día de hoy, ¿no? La M2 está como en 20 mil pesos. La M3, que salió hace unos meses apenas, está como en 23 mil pesos. Pero en cambio la MacBook Pro M3 está en 35 mil pesos. ¿Sí me explico? Es una diferencia, si comparamos solo las M3, es una diferencia de más de 10 mil pesos, que desde mi punto de vista no es muy justificable por el tema del performance. A mí me gusta tener una especie como de sweet spot o de área en la cual, si es un dispositivo que voy a estar sacando todos los días de mi casa, aventándolo en mi mochila, o sea, yo no me siento cómodo cargando un dispositivo de 30, 40 mil pesos, ¿no? De 2 mil dólares. No tengo ese problema con la limitante del precio cuando pienso en computadoras de escritorio. Creo que ahí el riesgo disminuye mucho y la tienes en el escritorio y llegas y la operas. Y así yo estuve operando por muchos años, porque ya la laptop que tenía era muy lenta, la usaba únicamente para trabajo administrativo, pero la iMac que tenía era más nueva y costó más cara, pero se utilizaba en el escritorio y yo me sentía cómodo con esa situación porque decía, bueno, es que está puesta en el estudio, ¿no? No pasa nada. Con las laptops eso no me gusta, entonces de entrada esa parte del precio pues es un factor. Pero obviamente si cuesta 10 mil pesos menos, pero no da el ancho, pues obviamente te tienes que ir por la máquina que necesites que te dé el ancho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta MacBook Air, o sea, no creo que no le pide nada a la MacBook Pro para las tareas que yo hago. Obviamente, gran asterisco, no me quieran funar en los comentarios. Para las cosas que yo hago, son la misma máquina virtualmente, ¿sí me explico? Y ahorita les voy a hablar un poco de por qué creo eso. En el mundo del audio, la realidad es que no, estos brincos de procesamiento que vemos así año con año, desde mi opinión, no impactan mucho el mundo del audio. Sí lo impactan en algunas cosas, pero para la producción musical tradicional que hacemos, por ejemplo, aquí en el estudio, en donde, ya saben, producimos un track desde cero, hacemos overdubbing, grabamos muchas cosas, baterías, guitarras, ponemos algunos instrumentos virtuales, etcétera, grabamos voces, editamos, autotune, bla, 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 bla. La realidad es que, ya saben, o sea, yo hacía eso hace 10 años con esta laptop que tengo aquí al lado, ¿sí me explico? Y grababa mis sesiones hace 10 años pues a 44.1 kHz y a 24 bits, y hoy en día las grabo a 96.000 Hz a 24 bits. Y la diferencia, por ejemplo, si la comparamos con video 4K o con video 8K o cosas de ese estilo, la diferencia es monstruosa, la diferencia es monumental, ¿no? Para lo que yo hago y para lo que creo que hacen la mayoría de los productores musicales que se dedican a hacer canciones y punto, creo que una computadora de este tamaño es más que suficiente. La realidad es que para lo que yo hago es más que suficiente. Esta computadora es 10 veces más potente que la que llevaba 10 años trabajando y sacando mi chamba con ella, ¿sí me explico? El único pero que yo le he encontrado a esta compu es el tema del almacenamiento. Yo dije cuando la compré, no voy a tener bronca con las sesiones, no voy a tener bronca porque todo lo tengo en discos externos. Pero las librerías de audio me han comido el almacenamiento de una forma monstruosa. O sea, entre Universal Audio, entre Waves, entre las librerías que tiene Logic y entre Native Instruments. Entonces, bueno, como conclusión, yo les diría que, o sea, no estoy tratando de decir que la MacBook Air es mejor computadora que la MacBook Pro. Definitivamente la MacBook Pro es una máquina mucho más potente, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que es muy probable
que no necesites la MacBook Pro. ¿Sí me explico? Es cosa personal, es cosa que cada persona tiene que saber y de conocer muy bien tus necesidades. Y obviamente, entre más tiempo llevas haciendo lo que haces, más a detalle conoces las necesidades de tu trabajo. Pero justo esa es la conclusión a la que quiero llegar un poco, ¿no? O sea, no porque la MacBook Pro tenga ahí el sello de Pro, significa que sea la mejor opción para, en este caso, producir música, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esas son mis razones para trabajar con esta MacBook Air. La recomiendo un buen. Piensen bien las necesidades que tienen, piensen bien lo que hacen. Y digo, pues no tiren su dinero a la basura, ¿no? Si lo que necesitan es una MacBook Air, pues compren una MacBook Air. Si necesitan, en serio necesitan una MacBook Pro, pues compren una MacBook Pro. Y pues nada, invitarlos a que se suscriban a este canal, a que vean un poco más del contenido que hago y a que esperen más cosas y me pregunten algunas dudas que tengan. No soy experto en computadoras, no soy experto en computación, pero sí tengo una muy buena idea de lo que necesito cuando produzco música. Entonces, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen alguna experiencia en relación a esto, déjenme en los comentarios, suscríbanse y nos vemos la siguiente. Muchas gracias.